¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy estamos con Amarr Citizen, CEO de la Corporación Hispanic Revolution. Está aprovechando pues el espacio, como se lo habíamos dado antes a Stellar Pathfinder, para que pues presente su corporación, ustedes la puedan conocer y pues si les interesa se puedan contactar. ¿Qué tal, Amarr? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por darnos este espacio. Vale, no, con gusto. Vale, cuéntanos un poco acerca de ti, más o menos cuánto tiempo llevas en el juego, a qué te dedicas, como para que la gente te conozca un poco. Y después ya pues platícanos sobre la corporación, a qué se dedican, si están reclutando o no, qué requisitos tienen. Bueno, todos los detalles para los que les pueda interesar. Claro, perfecto. Bueno, pues mucho gusto primero que nada. Ahora mismo mi nombre es Ciudadano Amarr, digamos ya pude cambiar el nombre y para evitar mayores confusiones pues me quedé, ¿no?, como Ciudadano Amarr. Y pues básicamente mi experiencia en el EVE inició hace 1 año 4 meses, por los números que dice aquí el juego. Inicié justamente en tiempos de pandemia, que pues supongo que fue un evento que catapultó de alguna manera el ingreso de muchos nuevos jugadores al EVE. Fue el caso mío. Y la verdad que sin mayores expectativas, simplemente porque ya sabía que iba a estar, digamos, encerrado un par de meses, pues dije vamos a probar algo. Me encontré con el EVE y desde el inicio busqué como comunidades hispanas y todo esto, ¿no? O sea, ingresé a las páginas de Facebook, etcétera, y con lo que me topé fue que pues había, digamos, o existe todavía una especie de como mala percepción de la comunidad hispana, de que no éramos capaces de trabajar juntos, como que éramos como cangrejitos, de esos de que nada más se jalan unos a otros para que no puedan avanzar. Y pues digo, hasta cierto punto es una noción, ¿no?, que se podría aplicar en otras áreas, y me la encuentro aquí en el EVE. No soy partidario de esas ideas, y pues al final de cuentas, ¿no?, inicié mi aventura con un amigo, y al segundo o tercer día conocimos a un chico. O sea, obviamente nosotros totalmente novatos, sin saber absolutamente nada, vinando con la aventura. Nos topamos a un amigo grotesco ahí en el canal local. Lo saludé, hablábamos español, el chico es de España. Y pues digamos que ahí inició la aventura, ¿no? Él pues tenía ya experiencia en el juego, fue de hecho el fundador, y iniciamos pues, el grupo, ¿no?, a reclutar. Por lo mismo, supongo yo, de que estábamos en pandemia, pues había mucho movimiento y pues sobre todo jugadores nuevos. Iniciamos la aventura viviendo en HiSec, y siempre de hecho con la noción de como dar una contra a esa percepción o mala percepción que existía, ¿no?, de la comunidad hispana. Siempre hablando las cosas con respeto y siendo solidario y pues apoyando en la medida de lo posible, ¿no? Cabe decir que pues no éramos más que jugadores nuevos apoyando a otros jugadores nuevos. En algún momento Grotesco tiene un problema de índole personal y literalmente pues básicamente desapareció el juego, y yo amanezco un día, ¿no?, como CEO. Y nunca fue como que no era como que quise ser CEO, pero no, ya que me dejó la responsabilidad a mí, y considerando, digamos, algunos cosas buenas que puedo aportar, como por ejemplo pues hablo bien inglés, estoy acostumbrado hasta cierto punto a hacer como trabajos de oficina, tuve mi tiempo de godín, entonces no me pareció mala idea, ¿no? Siempre y cuando los jugadores experimentados que estaban en ese momento pues me siguieran apoyando. Y así fue. Todo, pues, digamos, crecimos, estuvimos aproximadamente unos 4 meses en HiSec. Y ya en ese momento, pues, ya sabíamos de NullSec, de todo esto, y pues queríamos experimentar, ¿no? La aventura. Empezamos a buscar en distintas alianzas, obviamente empezamos con las más grandes, Test, Guns incluso, digo, no teníamos realmente ninguna, o no habíamos, digamos, tomado partido, ¿no? En todas estas peleas, ideas ideológicas que existen en el juego. Lo que nosotros queríamos era estar en NullSec, ¿no? Porque sabíamos que ahí es donde era posible, pues, desarrollarnos y crecer realmente. Tuvimos muy mala suerte, o muy poca o pobre respuesta, y así como que pues empezábamos a pensar de que quizás no, pues necesitábamos más experiencia, que necesitábamos hacer otra cosa, y que quizás pues no era el momento, ¿no? Y en eso nos contacta pues FW Squad, de hecho pues Naipe me contacta por Facebook, Naipe que ha estado acá contigo antes, sí. Y nos invita, ¿no? De buenas maneras, nos abren las puertas acá en Slice, donde somos vecinos actualmente, y pues con la otra corporación que es Arsénico, y pues primeras pues nos pareció bastante fantástico pues estar en comunión, ¿no? Con otras dos corporaciones hispanas, y sobre todo de ese calibre, ¿no? O sea, corporaciones con experiencia, etcétera. Y entonces pues empezamos nuestra aventura en Slice. Ya tenemos 1 año, de hecho la semana pasada cumplimos 1 año, y no hemos hecho más que crecer. Unos podrán decir han crecido muy poco para el tiempo que tienen, otros podrán decir que somos que no somos muy buenos, por ejemplo, en cuestiones de PvP, o sea, cosas que uno puede ver, por ejemplo, en ZKill, ¿no? Y que puede juzgar, pero si bien ha sido lento, rápido, el crecimiento ha sido constante. Ha venido gente, han entrado y salido. Supongo que la experiencia para uno no fue lo esperado o lo que ellos querían, pero siempre ha habido respeto. O sea, nunca he tenido algún tipo de problema, discusión con alguien. O sea, si alguien no está interesado en estar aquí, pues quizás voy a ser yo el primer interesado en que en ayudarte para que logres estar en un lugar que sí te interese, ¿no? Entonces, esa es la noción que hemos tenido desde el inicio, echar la mano. Ya a este punto, los poquitos que quedamos desde el inicio, que somos prácticamente dos o tres, por ejemplo, ¿no? Para que puedan medir más o menos, pues ya todos volamos naves capitales, no volamos pues varias naves de doctrina, tenemos nuestras propias estructuras, somos sponsors de un par de sistemas. A lo que voy es de que algo que quería aprovechar este espacio era ponerme en el lugar de muchas personas o muchos nuevos jugadores que están ingresando ahorita al juego, y a veces es difícil magnificar o pensar en qué es lo que es capaz de crear uno, ¿no? Hasta dónde puedo llegar. O sea, uno empieza de alfa, empieza de cero, es bastante duro el inicio, pero la idea es que cuando hay grupo se crece. Yo por mi cuenta, yo ciudadano Amarr, solito no hubiera sido capaz de tener una estructura, por ejemplo, jamás en la vida. La única opción para eso es irme a rentar un sistema yo solo, y eso pues no pareciera ser una opción muy atractiva. Y ahora como corporación pues tenemos, te digo, un sistema, tenemos estructuras, tenemos lunas, del cual todos nos beneficiamos, todos aportamos para adquirir todos estos recursos, y ese es el punto, ¿no? De que todos podamos ser, que todos podamos aportar, no importa cuál sea la actividad que realices, porque no estamos específicamente dedicados a algo. Tú puedes venir aquí a hacer lo que quieras, siempre y cuando te genere ISK y te sientas a gusto. Y pues eso, ¿no? Aquí seguimos, ya somos 4 corporaciones con la tuya, y pues por qué no pensar que podemos seguir apoyando a más gente, ¿no? Tanto nosotros abriendo las puertas para nuevos miembros, tanto en nuestra corporación de NullSec como en HiSec, aprovechando, también tenemos una corporación en HiSec, bastante casual, pero que últimamente ha estado creciendo gracias al apoyo ahí de unos nuevos chicos, y pues bueno, ahora sí que hay 2 opciones, HiSec por si quieres empezar, y andar tranquis a tu tiempo, a tu ritmo, y pues obviamente recibiendo consejos no solo del grupo de HiSec, sino de nuestro grupo de Null, porque estamos en contacto ahí en un chat, y pues por otro lado, por si en algún momento gustas o gustan ingresar a NullSec, realmente ya pensar en generar dinero, en dar ese paso, pues estarían también las puertas abiertas. Vale, ¿y qué requisitos tienes o qué requisitos pides para, por ejemplo, la corporación de NullSec? Pues la de HiSec ya lo dejaste claro, es para que los jugadores entren, aprendan y pues de pronto para gente un poquito más casual. Pero digamos para la corporación de NullSec, ¿qué requisitos tienen? Muy bien, pues bueno, NullSec realmente requisito básico y de hecho obligatorio por medio de la alianza es registrarse en la página o en la web de la alianza y en las comms, que son TeamSpeak y Discord. De ahí en adelante, 1.000.000 de skill points sería la referencia. Para explicarles un poquito, por si no sabían, pueden iniciar una cuenta nueva con 1.000.000 de skill points. Y con ese 1.000.000 se lo pueden inyectar para subirse a una Mirmidon, que es la nave básica de rateo. Les sería suficiente para que se puedan generar unos, dependiendo de qué tan altos tengan los skills, pero digamos entre 20 y 30 millones la hora. Y dependiendo también el porcentaje del SS. 20 a 30 millones la hora, con una nave alfa básica T1, ¿no? Y tener obviamente una noción básica de lo que es el juego. Nuestra corporación de HiSec no es una escuela, ni tampoco es un filtro para que entres a Null. Pero, por ejemplo, si eres un jugador nuevo, definitivamente te recomendaría que te unieras a la corporación de HiSec primero. Digamos, pudieran subir skills para una Vexor en HiSec y estarían a un paso de subirse a una Mirmidon, ¿no? de cruzar a NullSec, en lo que aprenden las mecánicas del juego, cómo escanear Cosmic Signatures, toda esta cuestión de distancias, velocidad, orbitar, estas cositas básicas, sí. Y sería más que suficiente. Volviendo a la corporación de Null, estamos en una alianza, que pues de alguna manera, si bien no sé, o sea, por ejemplo, no nos piden dinero para vivir aquí, ni mucho menos, pero pues hay ciertas actividades o áreas donde podemos, o se nos pide el apoyo, que es, por ejemplo, pues las flotas de alianza, ¿no? Las CTA, etcétera. Sí. Entonces, en ese caso, estaríamos hablando en el primer mes, si eres un jugador nuevo, no te estaríamos pidiendo un mínimo de PAPs, pero de ahí en adelante, siempre y cuando, o sea, ¿cómo decirlo? No quiero poner una regla obligatoria, porque siempre hay que tener en cuenta pues la actividad que un jugador pueda tener, si la flota es a la hora que le conviene. Entonces, lo que realmente se mide es el intento de aportar. Si participaste una vez en una flota, pues, está más que bien. Lo que no va es tener los números en ceros, ¿no? Claro. Eso es lo que se ve mal, exacto. Entonces, de ahí en adelante uno pues es libre de venir aquí a hacer lo que quiera, de farmear. La cuestión del PvP es una cuestión más casual, relacionada a las actividades del día a día. Hay días más tranquilos que otros, y normalmente justamente con el grupo de la comunidad hispana, que siempre estamos en el TeamSpeak, por lo general hay respuesta. Entonces ya está dentro de uno si se une, si puede aportar, y todo esto, ¿no? Claro. Vale, entonces pues chicos, acá está la invitación para los que quieran de pronto vivir la experiencia en NullSec o estar en alguna corporación en HiSec y aprender un poco más sobre las mecánicas. Recuerden, la corporación de HiSec no es corporación escuela, pero pues sí están prestos a poderles explicar y guiar de una mejor manera. No sé si tengas algo más por agregar antes de terminar por hoy. Bueno, no, realmente no, simplemente... invitarlos a abrir las puertas, retomando el tema de esta noción de la comunidad hispana, pues decirles que por lo menos acá no van a tener ningún problema. Las cosas se hablan, las cosas se llegan a un acuerdo siempre, y no hay ninguna razón como para que tengas algún tipo de mala experiencia con alguien acá. Vale, perfecto. Pues nada, muchísimas gracias por estar acá, por darnos a conocer tu corporación. Y nada, chicos, entonces van a encontrar en la descripción el enlace al Discord de Hispanic Revolution. Y pues los que estén interesados ya a través de su Discord, pueden pues preguntar de pronto si les queda alguna duda. Si no, en los comentarios también no hay problema, pueden dejar sus preguntas, que ahí vamos a estar atentos para responderles. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, al contrario, muchas gracias por el espacio, por tu tiempo igualmente, y pues saludos a todos, a toda la comunidad hispana. Vale. Listo, chicos, eso sería todo por el video de hoy. Si de pronto ustedes son CEOs de alguna corporación y quieren darla a conocer, por favor contáctense conmigo, no hay ningún problema. Acá pues hacemos el espacio, organizamos todo para que la puedan dar a conocer. La idea es justamente esa, empezar a conocernos un poco más entre la comunidad hispana, saber que o conocer que otras corporaciones están compartiendo el espacio con nosotros. Recuerden suscribirse, dejar su buen like y nos vemos en el siguiente video.